Prácticamente de manera intensa es el trabajo que se está realizando en Costanera de Puerto Montt, luego de que se iniciara la construcción de las 7 ramadas que estarán en ese lugar, las mismas que autorizó el municipio para que este año se instalaran, esperando así la llegada de este 18 de septiembre. Con la construcción de los puestos se inicia lo que es la primera parte de lo que serán las actividades para este fin de semana, para lo cual los fonderos han debido trabajar bastante, sobre todo para terminar con el tema de la instalación de estos puestos, esperando así poder equiparlas. ¿Cuándo va a estar todo lo típico del 18? Anticucho, empanada de horno, empanada frita, chicha de manzana, vino, vino blanco, vino tinto. ¿Y cuáles son sus expectativas? Bueno, hasta el momento las expectativas van bien, porque creo que el tiempo va a acompañar bastante y ojalá que sea bonita, que sea una bonita experiencia. Porque hasta ahora cada una de estas ramadas contará con las instalaciones necesarias, desde servicios higiénicos, juegos infantiles y también un retén móvil de carabinero, lo necesario para quienes deseen visitar este lugar típico ya de Puerto Montt. Nosotros, por ello, por la gente del puerto, nosotros decidimos hacer esta ramada en honor a ellos también, porque siempre estamos como con todos, con ellos, como hace 8 años, entonces dijimos ya, pues nos embarcamos en esto y lo hacemos juntos. Ya mañana deberán estar listas estas ramadas, además con todo lo necesario para así atender a los clientes, para luego ser inspeccionadas por salud durante el día viernes, para ya eso de las 19 horas de este 16 de septiembre ser inauguradas oficialmente hasta el próximo 19, esperando así celebrar esta festividad nacional.